Laplace. Indica que la probabilidad de un suceso A es el número de casos favorables partido el número de casos posibles. El espacio muestral es el conjunto de todos los casos posibles. Es decir, el espacio muestral de una moneda es cara o cruz. El espacio muestral de un dado es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Un suceso es un subconjunto del espacio muestral y hay sucesos que son individuales. Por ejemplo, el suceso sacar un número par. Sacar un número impar. Sacar un número mayor de 3. Esos sucesos están compuestos por otros. Y un suceso simple sería, por ejemplo, sacar un 2, o sacar un 3, o sacar una cara, o sacar una cruz. ¿Vale? La probabilidad, como hemos dicho, es la probabilidad de que sea par sería casos favorables, un 2, 3, partido casos posibles, 6. Impar, lo mismo, mayor que 3, lo mismo porque tienen los mismos sucesos. ¿Vale? Eso como introducción. Ahora vamos a hacer un problema. Tiramos dos dados. Y miramos el número mayor. Calcula la probabilidad de que salga. Probabilidad de que salga un 3. De que salga un par. Y de que salga un número mayor que 4. ¿Cómo hago esto? Aquí estoy tirando dos dados. ¿Cuántas combinaciones de dos dados hay? La manera más simple de representar una tirada de dos dados es mediante una tabla de doble entrada. ¿Por qué se llama tabla de doble entrada? Porque en una pongo 3, 4, 5, 6. En una pongo lo que me sale en un dado y en otra pongo lo que me sale en el otro dado. Entonces, si saco un 1 y un 1, ¿cuál es el número mayor que sale? 1. Esto ya lo sé yo. Si saco un 1 y un 2, ¿cuál es el número mayor? 3, 4, 5 y 6. Si saco un 2 y un 1, 2. 2 y 2, 2. 2 y 3. Vamos a ver, intente no usar adjetivos calificativos sobre los ejercicios de matemáticas. Las tablas no son raras. Son especiales, son nuevas, son bonitas. Pero no raras. Se está usando un adjetivo un poco, ¿cómo diría yo? Despectivo. Con lo cual en su mente parece que hay muchas cosas despectivas. Lo cual me lleva a pensar que quizás no se quiere mucho a sí misma. Sí, esto es para ti. Venga, de 3 y 1, 3, de 3 y 2, 3, de 3 y 3, 3, de 3 y 4, 4, 5 y 6. De 4 y 1, 4, 4 y 2, 4, 4 y 3, 4, 4 y 4, 4, 5 y 6. De 5 y 1, 5, 5, 2, 5, 5, 3, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 5, 6. 6, 1, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Muy bien, ya tengo rellena la tabla. ¿Ahora qué?
¿Cuántos casos posibles hay? Pues hay 36 pares de casos posibles. O sea que los casos posibles en este caso son 36. Probabilidad de que salga 3. Hay 36 casos posibles, de los cuales el número 3 se produce 1, 2, 3, 4, 5 veces. La probabilidad de que al tirar un dado, dos dados, el número mayor sea 3 es 5 de 36. ¿Dudas, preguntas, quejas, sugerencias? Fácil. La probabilidad de que salga par. Sí, no, queda feo dividirlo y queda feo ponerlo en forma decimal. De que salga un número par. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Profesor, hay que decir que tú tienes el porcentaje, que sea el porcentaje, tienes que dividirlo. Probabilidad de que el número sea mayor de 4. ¿Por qué haces esto también? Sí. ¿Es fácil? Todo es fácil. Yo creo que esto, por lo que sea, te ha entrado bien el día que te lo explicaron y ya te parece fácil. Y ya lo haces todo bien. Y yo creo que te puede pasar lo mismo con el resto de cosas de matemáticas. El caso es que te quites el bloqueo ese mental que tienes de que no me sale, no me sale, no me sale. Te va a salir. Igual que esto, o más rápido.